días, compañeras, compañeras, vicepresidenta, primera vicepresidenta, presidenta encargada, segunda vicepresidenta, compañeras asambleístas, compañeros asambleístas. Voy a hacer un resumen de los logros que hemos avanzado desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. No solamente voy a hablar del periodo 2013 hasta nuestros días, sino que quisiera hacer un análisis de lo que avanzamos también en 2003, a través de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, suplemento del Reglamento Oficial número 797 del lunes 27 de septiembre de 2012. Y cómo no hablar de esa ley que reivindica derechos a los trabajadores y trabajadoras de la patria, de las mujeres ecuatorianas, la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el reconocimiento del trabajo en el hogar, publicada en el tercer suplemento del Reglamento Oficial número 483 del 10 de abril del 2015. Ya entrando en materia, señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, y la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales, alcanzamos dos grandes victorias aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional en esta legislatura. La primera victoria es que por primera vez se reconocen los derechos de las trabajadoras domésticas, en especial a jornada de trabajo, que será la jornada semanal. No como antes, que era limpiado entre los patrones millonarios, sino que se reconoce que esa jornada normal de trabajo de 8 horas, como cualquier trabajador y trabajadora de la patria. Y también se les reconoce el derecho de ser las viviendas de la seguridad social. Otro de los logros de esta ley es que se extiende el periodo de lactancia de 9 meses a 12 meses, posteriores al parto, durante los cuales la madre trabajará solamente 6 horas diarias para poder alimentar a sus hijos y a sus hijas en el periodo de lactancia. Estos dos logros fueron alcanzados, como ya lo manifesté, en la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales. Luego, aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobamos la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el reconocimiento del trabajo en el hogar. En esta ley también tuvimos algunos avances en defensa de las mujeres de la patria. Entre ellos, a las personas que realizan trabajo no remunerado en el hogar, se les reconoce la afiliación al seguro social. Se reconoce por primera vez en la historia del Ecuador el trabajo no remunerado en el hogar. Y se incorpora en el artículo 2, literal D, de la Ley de Seguridad Social a las personas que realizan el trabajo del hogar no remunerado como sujeto de protección. El trabajo no remunerado realizado por las mujeres es conocido en el promedio como el que realizan las amas de casa, el mismo que no ha sido considerado en la esfera porque es un trabajo mercantilizado pese a su contribución en el PIB. Esta realidad ha cambiado con la Ley de Justicia Laboral. En caso de trabajo doméstico no remunerado, tenemos que ver las cifras, que son cifras contundentes. Las mujeres dedican en promedio 31 horas 49 minutos semanales, mientras frente a las 9 horas con 9 minutos utilizan los hombres, es decir, 22 horas con 40 minutos de diferencia. La aportación de 10 horas tienen que hacer las damas de casa será entre 2 y 46.90 dólares, que estará en relación al ingreso de la unidad familiar en que vive. Con esta contribución simbólica voluntaria, que responde a su capacidad contributiva, las personas, las mujeres, pueden acceder a esa pensión jubilar. Pensión jubilar que trae algunos beneficios para las amas de casa específicamente. Beneficios como cuáles: pensión por jubilación, cuyo requisito para poder acceder a este será mínimo de 240 aportes, es decir, 20 años de trabajo y 65 años de edad, por lo menos, para una pensión mínima que oscila entre los 79 dólares como nivel de subsistencia y 221 dólares. Ahora sí podemos hablar de las amas de casa que hacen un trabajo arduo día a día, un trabajo sin horario y sin fecha ni calendario, pueden tener la posibilidad de tener una pensión por jubilación para que cuando ya lleguemos, compañeras, a esos años en donde trabajar es complicado y difícil, y podamos tener ese reconocimiento y tanto tiempo. Otro de los beneficios es la pensión por viudedad y orfandad. ¿Quiénes recibirán esta pensión? En el caso de viudedad, el cónyuge o conviviente
así también los padres, en ausencia de cónyuge y o conviviente, siempre que hayan vivido a cargo del causante y no reciban ninguna otra pensión del sistema de seguridad social. En el caso de los adultos, obviamente, los hijos menores de 18 años o con discapacidad severa sin límites de edad. Otro de los beneficios de la afiliación a la seguridad social es la pensión por incapacidad permanente totalmente absoluta. Previo al cumplimiento de los requisitos legales, tendrán derecho a una pensión mínima que oscila entre los $70 y $194, y también tiene subsidio por funerales. Cubre para los gastos de sepelio, siempre que el pensionista hubiera realizado 6 aportaciones mensuales durante los 12 meses anteriores a su fallecimiento, equivalente a 4 salarios básicos unificados por una sola vez. El hecho de que las mujeres de la patria, las amas de casa, puedan tener la posibilidad de reclamarse a su institución, no es distinto un beneficio anunciado anteriormente, que antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, nadie siquiera pensó en el trabajo arduo que hacen las amas de casa y que son las que permiten que hombres y mujeres puedan seguir trabajando en otros quehaceres, en otros oficios, fuera del hogar, cuando se atienden dentro del hogar con la alimentación, con la ropa limpia. Cosa que antes no se veía y era invisibilizada, pero en este gobierno de la Revolución Ciudadana hemos reconocido ese derecho y hemos reconocido la afiliación de estas mujeres amas de casa a la seguridad social acompañadas y acompañadas. Otro de los logros de esta ley, y para concluir, esta ley orgánica para la justicia laboral y el reconocimiento del trabajo no remunerado en el hogar, es el despido ineficaz para las mujeres embarazadas. Es decir, ningún patrón puede despedir a una trabajadora embarazada de su lugar de trabajo, porque cualquier juez que vea la causa tiene que declararlo como despido ineficaz y esta persona embarazada tiene que ser reintegrada sí o sí a su lugar de trabajo. Y los meses en los cuales no se ha cancelado la respectiva remuneración se debe de cancelar con el 10% de recargo. Ninguna mujer trabajadora podrá seguir siendo maltratada por ningún empleado por el simple hecho de estar embarazada. Toda vez que siempre digo, si las mujeres nos tomáramos el desafío de quedar embarazadas con todos los riesgos que esto implica, entonces no existiría la humanidad, entonces no existirían los hombres, entonces no existirían los empresarios. Por eso debemos levantar y levantar mucho la voz a través de esta ley para que se reconozca ese derecho de las mujeres y no se las pueda despedir por el hecho de estar embarazadas. En el Ecuador tiene 8.087.914 mujeres, lo que representa el 50.5% de la población del país. Según la proyección poblacional, de ellas, 1.069.988 sin repartir. La población económicamente activa es de 7.1 millones de personas, distribuida de la siguiente manera con estos concluidos: 2.8 millones de mujeres y 4.3 millones de hombres, que representan el 39% y el 61% de la población económicamente activa. De esta manera podemos mirar cuántas mujeres de la patria son capaces de hogar y tienen que cargar ese doble compromiso que es el de atender a sus hijos y también el de contribuir en el adelanto de el Ecuador a través de sus distintos trabajos en distintas unidades públicas o privadas. Muchísimas gracias y que